año 2007, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid solicitó al Ayuntamiento de Fuenlabrada la cesión de una parcela de uso dotacional para la construcción de un centro de salud en el barrio del Hospital. La Junta de Gobierno local acordó en sesión celebrada el día 20 de julio de 2007 la cesión de la parcela 4.1.2 de 3.270 metros cuadrados en el barrio del Hospital La Universidad Vivero para la construcción de un centro de salud. Seis años después, la Comunidad de Madrid sigue sin cumplir su compromiso de construir este centro de salud, lo que causa un importante perjuicio para toda la ciudadanía de Fuenlabrada. La dejación y despreocupación de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid está ocasionando graves perjuicios para las vecinas y los vecinos de Fuenlabrada. La inacción del Gobierno regional nos hace pensar que la Consejería de Sanidad deteriora conscientemente el sistema público de salud para así fortalecer su política de privatización de los servicios sanitarios. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno Municipal instar al Gobierno regional de la Comunidad de Madrid a la construcción inmediata y urgente del centro de salud del barrio del Vivero, Hospital y Universidad en la parcela 4.1.2 cedida por el Gobierno Municipal de Fuenlabrada. Aquí mismo hubo un consejo de gobierno donde Esperanza Aguirre anunció que se iba a hacer el centro de salud y, bueno, por fin llegó Laschetti y nos dijo que no os voy a engañar, que no vamos a hacer el centro de salud. Señalar que en algún momento, en un momento determinado, en alguna junta de distrito celebrada precisamente en el barrio del Vivero, sí que me agradó ver el posicionamiento por parte del Partido Popular, del representante del Partido Popular, en el que ya nos anunciaba que encabezaría la manifestación reivindicativa en caso de que se llevara a cabo de este centro de salud. Yo, a este concejal y a todo el grupo municipal, le pediría que votaran a favor de la realización de este centro de salud tan importante para nuestra ciudad y, concretamente, tan importante para este barrio.